la nueva reforma de las pensiones, que previsiblemente se aprobará a final de año, pretende reducir la cantidad de las pensiones públicas hasta un 20% en los próximos 10 años. A tal fin, el gobierno español hará uso de un coeficiente sobre esperanza de vida que manipula los datos, obviando que, por ejemplo, a clase trabajadora de oficios más duros tiene una esperanza de vida de 10 años menor que los más ricos. Que a su maestría para retorcer a linguaje, dinos que a reforma se fai para garantir las pensiones que supuestamente están en peligro. Y de paso, deslizan la idea de que sería con 20 a suscripción de un plan privado de pensiones. Para justificar todo eso, acuden a los expertos que curiosamente tienen a su mayoría intereses en el sector asegurador y en el sector financiero. Compañeros y compañeras, solo si a mayoría estamos convencidos y convencidas de que hay alternativas, construimos un espacio de loita colectiva que supere a resistencia, podremos frear una dinámica que nos devuelve a una sociedad que creíamos superada. Las alternativas no pasan ni por pactos de Estado para someterse a los dictados de la Unión Europea, ni pactos sociales que certifiquen a política devastadora del gobierno, a patronal y a banca, cambio de una velocidad más lenta en un camino sin retorno abismo. Es por eso que desde CIGA llamamos a clase trabajadora galega a movilizarse en defensa de nuestro derecho a unas pensiones públicas, xa non só contra esta nueva reforma promovida por el PP, sino exigiendo a derogación también de anterior aprobada por el PSOE, que entre otros elevó la edad de jubilación a los 67 años.